Hola, hola, te saluda tu amigo y pastor Carlos César González Baena. Empecemos con alegría este martes 27 de diciembre, alabando el nombre de Dios. Ahí donde te encuentres, incline tu cabeza, cierre tus ojos, vamos a orar. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, en esta ocasión queremos ir ante tu trono de gracia, entendiendo, Señor, que tú has hecho muchas bondades durante el día de ayer. Hemos renovado las fuerzas, Señor, y en tu nombre dedicamos nuestra vida para que tú sigas obrando en ella. Quédate como invitado de honor, por rogártelo en Cristo Jesús. Amén. En la presencia de Dios, la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. Y que a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18 y Primera de Juan 4:12. ¿Significa esto que los santos nunca verán a Dios el Padre en el cielo? En absoluto. Es evidente que el hecho de no ver a Dios se refiere a los seres humanos después de la caída, porque hay varios indicios en las Escrituras de que los santos realmente lo verán en el cielo. Acompáñame, toma tu Biblia, lee Mateo 5:8, Primera de Juan 3:2 y 3, Apocalipsis 22:3 y 4. Responde conmigo la pregunta: ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del privilegio supremo de ver a Dios? El mismo apóstol Juan, que declaró que a Dios nadie le vio jamás, en Juan 1:18 y Primera de Juan 4:12, pero también declara que le veremos tal como Él es, Primera de Juan 3:2-3, y que veremos su rostro, Apocalipsis 22:3 y 4. Puede ser debatible si estos pasajes se refieren a Dios el Padre o a Cristo, pero todas las dudas se desvanecerán a la luz de la propia declaración de Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Qué privilegio será para los redimidos adorar a Dios en su templo? Pero el privilegio supremo de todos será ver su rostro. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y con el Hijo. Ahora vemos en un espejo confusamente. Primera de Corintios 13:12. Contemplamos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y sus tratos con los hombres, pero entonces lo veremos cara a cara, sin velo que nos oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Conflicto de los siglos, página 735. Observa en algunos de los versículos de hoy el vínculo entre la pureza y el hecho de ver a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. El que verá a Dios se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Lo que estos versículos revelan es que Dios debe de hacer una obra en nosotros, ahora, que nos ayude a prepararnos para el cielo. Aunque en definitiva la muerte de Jesús es la que nos garantiza el derecho al cielo, pasaremos por un proceso de purificación, aquí y ahora, que nos ayudará a prepararnos para nuestro hogar eterno. Y el centro del proceso de purificación es la obediencia a su palabra, gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Reflexiona en este día lo siguiente. Lee en tu Biblia Primera de Pedro 1:22. ¿Cómo nos revela este texto el vínculo entre la obediencia mediante el Espíritu y la purificación? ¿Qué tiene la obediencia que nos purifica? Específicamente, como dice Pedro, ¿qué se manifestará en nuestra obediencia? Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.